Búscala, búscala. Encuéntrala. Thank you.
Intereses compartidos. Camina, date prisa. ¿De qué estás hablando? Oye, fíjate por dónde vas. Date prisa para ser los primeros. ¿Qué está pasando antes, no ves? Nadie se está metiendo. ¡No me empujes! Nosotros somos los primeros. ¡Malditos alcohólicos! Fórmese como los demás. Te dije que iban a entrar antes. Ahí viene. Masha, tráeme la nueva gorra que compré. Sí, enseguida. Ahí viene. Ya viene. Aquí está. Parece un buen auto, ¿eh? ¿Qué te dije? Mi niña, ven aquí. Ven aquí, mi sol. ¿Dónde estás? No me atraparás. No vas a atraparme. Sí, lo haré. Oh, casi te atrapo. Te atrapé. Ahora es mi turno. ¡Corre, corre! Mira, cariño. Pon atención. Este es el número uno. ¿Uno? ¿Y este cuál es? Es el 9. Correcto. Es el 9. ¿Y este qué número es? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Adelante. Tenemos todo lo que necesita y de la mejor calidad, se lo aseguro. Ah. Se puede ver desde la calle, pero mejor pase, adelante. Así es. En este establo tenemos vacas, gallinas y todo lo que necesite. Leche, huevos, mantequilla, todo es casero y de calidad. Y si necesita algo, usted me entiende, también lo tenemos. Sígame por aquí. Este es... Es el aguardiente casero. Estará listo pronto. Abuelo. Un momento. El sanitario está por allá. Masha y yo vivimos a unos cuantos metros de aquí. Sí. El lugar es de lo más tranquilo. Como París al aire libre. Venga. Venga a ver el lugar. Bien, este es nuestro hogar. El lugar es de primera. Entra, 5 estrellas. La habitación es luminosa. Entra mucha luz por la ventana. Desde esta de aquí se puede ver
todo el pueblo. Ah, el horno. Le traeré un poco de madera para que lo encienda. Ajá. Y haga café. Ah, yo sé que los citadinos beben cafeína todas las mañanas. Abuelo, no es cafeína, es café. ¿Qué más da? Nadie compra esa porquería en nuestra tienda. Nadie. Es la cama. Es extraordinaria. Uh-huh. Y esto es para sus cosas. Ya verá. ¿Le gusta? Bastante. Es bienvenido. ¿Vino hasta aquí para tomar un descanso de la ciudad o vino por trabajo? Bueno, quería descansar del trabajo y pensar en la vida. Ah, haces bien. El alma se cura con el silencio. Pero hay remedios más fuertes. Tal vez un buen trago. Vasily, está bien. Probaré su aguardiente. Con mucho gusto. Entonces se queda. Por supuesto. Lo que sí es que me gustaría que me diera un adelanto. Abuelo. No hay problema, lo haré. Se lo agradezco mucho. Si ella y yo estamos solos aquí. Sus padres murieron hace 7 años, pero estamos bien. Bueno, le mostraré por dónde salir a la calle. Está bien, vamos. Adelante, adelante. Por cierto, tal vez le gustaría alquilar a nuestra Marta, señor. Abuelo. ¿Cómo dice? Mientras esté aquí, ella es completamente suya. ¿Perdón, quién? ¿Acaso no le gusta la leche fresca? Ay, Vasily, ¿está hablando de su vaca? Sí, la leche. La leche fresca es muy buena para la salud. No necesito ninguna vaca, Vasily. Es fácil cuidar de ella. Por la mañana la sacas al campo, por la tarde le das de beber, la alimentas, es todo. Pero te cobraré mucho por ella. No sé ordeñar una vaca. Masha lo hará por ti. Yo puedo hacerlo. Todo está incluido en el alquiler. De acuerdo, pero no bebo leche, así que le venderé la leche a ustedes. ¿Qué te parece? ¿Es un trato? Eres un buen muchacho. Lo supe desde el principio. Baja tus cosas, estarán seguras. Lo más lejos lo escondes, lo más cerca lo encuentras. ¿Qué es eso? ¿Qué, abuelo? No puede ser. ¿Y quién es? La conozco desde que era una pequeña niña. Es la nieta de la difunta Pelaye. ¿Qué hace aquí? Vivió aquí hace mucho tiempo, cuando Pelaye vivía. Se ve que viene de la ciudad. ¿Qué pasa, Masha? Tú también serás citadina algún día. ¿Eh? Irás a una universidad. No es eso, abuelo. Se nota que no está acostumbrada a esta vida. Ella ya se acostumbrará a esta vida. Vamos a ayudarle. ¿Necesitará leche? Creo que sí. Seguro necesitará otra cosa. Necesitará ayuda para arreglar la valla, el techo, para cortar madera. Y así tendremos dinero extra para nosotros. Sí. Así es.
caigan, sigan trabajando, sin detenerse. ¡Entra ahí, mugrosa! ¡Rápido! Hola, ¿es Svetlana Sergivna? Sí. ¿Podemos entrar? Buenas noches. Mi pobre niña, ¿dónde estarás ahora? ¿Por qué no viniste con tu madre? Quizá estés enferma o hambrienta. ¿Por qué lo hiciste? Dios mío, si solo te quedaba un año. ¿Por qué lo hiciste? Siéntese. Gracias. Perdónenme. Descuide. Señora Svetlana, nosotros esperamos que nos ayude en esta ocasión. Ella no es capaz de matar una mosca. Cuando la condenaron, casi me vuelvo loca. No lo podía creer. Aún no lo puedo creer. Cálmese, por favor. Ella iba a contraer matrimonio. Había conocido a un hombre, estaba tan contenta. Pero de repente fue inesperado. El juicio y la cárcel. Fue toda una pesadilla. Desafortunadamente es real. Sentimos pena por usted, pero... Díganos, por favor. Ha estado en casa, es lógico que quiera pasar por aquí primero. No. No ha venido a verme. ¿Me puede decir qué pasará con ella ahora? Hay muchas posibilidades. La fuga de la cárcel pudo haber sido accidental, como resultado de la negligencia del personal. Quizá tuvo razones para escapar, pero si se entrega, le reducirán la condena. Especialmente si entrega lo que robó del museo. Es un objeto muy valioso. ¿Entiende? Y nunca fue encontrado. Kirill, amigo, ¿no ves que Svetlana está dispuesta a ayudar a su hija, verdad? Claro, claro que voy a ayudarle. Haré cualquier cosa por ella. Estupendo. Piense dónde podría estar su hija. Nosotros le prometemos que le explicaremos sobre sus derechos y le haremos saber los beneficios de confesar. Esta es una fotografía del objeto. Dígame, ¿lo ha visto antes? No. Es la primera vez que lo veo. No sé nada. Por favor, no tengo a nadie más a quien pedirle ayuda. Por favor, encuéntrela. Y explíquele todo. Es un malentendido. Debe estar asustada. Entendemos bien, señora. Es una situación difícil. Pero ¿cómo ayudarla si no sabemos dónde está? ¿Tiene alguna idea de dónde está su hija? No. En verdad no lo sé. Ella siempre ha sido una niña obediente. Venía directo a casa. Del trabajo a casa. ¿Tiene algún amigo o familiar con quien pueda quedarse? ¿Cuáles amigos? Todos la abandonaron. Todos después de condenarla. Tampoco tenemos más familia. Nadie que nos apoye. Su abuela materna. Ella vivía
En el pueblo llamado Pavlovka, pero murió hace tiempo. ¿En Pavlovka? Sí. Muy bien. Señora, muchas gracias por su cooperación. Ya tiene mi número telefónico. Llámeme si recuerda algo. Por supuesto. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Ayúdenme, por favor. De acuerdo, no se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Que tenga buen día. Gracias por su compra. Chicas, miren, es nuevo en el pueblo. ¿Viene de la ciudad? No está mal. No. ¡Leche! ¡Leche fresca, señores! ¡Recién ordeñada! ¡Acérquense! ¡Leche fresca! ¿Quién es ese? ¡Acérquense! No tengo idea. ¿Y quién es el guapo? Es el inquilino del viejo Vasily. Ya ves. Es muy apuesto. Sí, no está mal. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Parece que quiere ir al cine. El pobre está tan solo. Quizá tuvo problemas con su mujer y ha huido de ella. Eso es muy común. No creo. No parece estar casado. ¿No? No, esos tienen una mirada perdida. En cambio, este parece bastante alegre. ¿Está mirando a ti? Sí, ya lo vi. Miren, aprendan, chicas. ¿Sí? Aquí voy. Sí. Ay, ahí va de nuevo. Mira, Casiuja se está acercando como una araña acechando a su presa. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo estás, cariño? Hola. Hola. ¿Qué tal el tiempo? Pues está agradable. ¿Sabes si habrá función hoy? ¿Función? ¿Ah? Sí. Y baile. Bailes. ¿Te gustaría bailar? Sí, será un placer. Fantástico, Rash Kapoor. ¿Cuál es esa? Es de una película india. Está bien, son conmovedores. Casiuja sí que sabe cómo conquistar a un chico. Me llamo Oksana. Puedes llamarme Oxy si quieres. ¿Cómo te llamas? Soy Maxim. Encantada de conocerte, Maxim. Maxim. Como ametralladora. Hace frío, ¿verdad? No tanto. ¿Tomamos una cerveza? ¿Por qué no? Pues entremos. Yo te sigo. ¿Vieron eso? Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Hola. ¿A dónde vas? Buen día. Ya está cerrado. Ahí dice que está abierto hasta las 6. Ay, no importa. Ven mañana. La gente normal viene a primera hora a hacer sus compras. ¿Mañana? Qué linda. Pero necesito comida ahora. ¿Tienes hambre? Kisuja, en serio, déjala entrar. Él te puede esperar. Nadia, cállate. No estoy jugando. Estoy hablando en serio. Abra la tienda, por favor. Acabo de llegar y ahora necesito comprar comida. Oh, acabas de llegar. Como si me importara. ¿Crees que eres importante? No me podrían importar menos tus necesidades. Equivocando conmigo. Pídemelo de una manera civilizada. ¿Qué? ¿Te quedaste sin palabras? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí.
Señoras, ¿qué les pasa? Tómelo con calma. Siéntese, siéntese. Respira hondo. Tranquila. Tranquila, cálmate. No hable. Es una Respire desgraciada. Profundamente. Cálmese. ¡Basta! ¡Qué duro le dio! ¿Lo has visto? No me lo puedo creer. ¿Te llevo? ¿Te lastimó? El dinero y las llaves están en el mostrador. Lo siento. Se marcha como si no hubiera pasado nada. Esa mujer debe estar loca. ¿Se siente mejor? ¡Quítate! Ah, bueno. Uh-huh. Al menos se disculpó. ¡Ay! Aléjese de mí. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué me está siguiendo? ¿Qué es lo que quiere? No le estoy siguiendo. Voy a casa. Me estoy alojando en la casa de Vasily Ivanovich. Queda de camino a su casa. No lo creo. Mejor siga adelante. No me gusta escuchar pasos detrás de mí. A mí tampoco me gustaría que vaya detrás de mí, dado lo sucedido, ya que es una especie de Superman o más bien Superchica. Dígame, ¿practica karate? No, solo fue un accidente. No soporto a las personas prepotentes. Por favor, siga su camino. Solo lo haré después de usted. Le acabo de decir que no me gusta que alguien venga detrás de mí. También le dije que me voy a casa. Deje que le ayude. ¡Aléjate de mí! Ajá. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Leche fresca? Sí, ¿qué esperabas? Lleva la vaca al campo. Buenos días. Buenos días. Mi abuelo lo envió para usted. Muchas gracias. Sigue caminando. ¿Por qué te detienes? ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué me tengo que molestar por cuidarte? No he bebido leche de vaca en mi vida. No me gusta. Ven. ¿Qué estás haciendo? Mira a las otras vacas. Van al pasto. Vete con ellas. ¿Ves? Debes ir con ellas. Vete ya. Camina, Marta. No me hagas enojar, Marta. Marta. Bueno, me voy. Tengo que ayudar Marta, a ese pobre. Los ojos. Ven, camina. ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Marta, por favor, tienes que ir con ellas. Lo siento si no me explico. Mira, vaca, tienes que comportarte y hacer algo ya. No podemos quedarnos aquí todo el día discutiendo. ¿Me escuchaste? Ay, ustedes citadinos no saben tratar a los animales. Tienes que ser amable. Marta, cariño. Vamos, vamos, mi amor. Vamos, mi hermosa. Mi dulce niña, así se hace. Camina, corazón. Ay, escuché que el nuevo virus es muy peligroso. La escuela Buenos seguramente estará cerrada. Buenos días. Oye, 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 oye. Vas después de mí. No hay problema. Entonces me formaré. ¿Quién eres, muchacho, y de dónde vienes? ¿Por qué viniste aquí? No tenemos ningún hotel. Y tampoco manicomio aquí. Quise tomar unas vacaciones en la naturaleza. Ah, sí, claro. Seguro vino a ver a Oksana. ¿Viste lo bien que se arregló hoy? Te daré un consejo. Tienes que tener mucho cuidado. Hay varios hombres que están interesados en Oksana. Y a ellos no les gusta tener competencia. Muchas gracias por advertirme. No es nada. Claro que sí. ¿Qué? ¿Necesitan una invitación especial? ¿Entren ya? Hola. ¿Pueden entrar? Ya vamos, vamos. Adelante. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias. Siguiente, por favor. ¿Tú qué quieres? ¿Qué bombones son los más ricos?
Los bombones están por allá. Ah, ¿en serio? No los tengo aquí. Los más ricos o los más caros. Está bien. ¡Tarampa! Gracias. Oksana, el azúcar está mojada otra vez. Odio eso. Tía Elena, ¿crees que la mojo a propósito? Apúntalo a mi cuenta. Te pagaré cuando reciba mi pensión. Yo te pagaré. Y recuerda, es la quinta vez. Te devolveré que no se el dinero. Hola, de Hola, nuevo. Hola, cariño. ¿Me pones una tira de salami, por favor? ¿Algo más? No, gracias. ¿Tu pan? ¿Y tu salami? ¿Quieres algo más fuerte? Pues... ¡Tadán! Me lo trajeron ayer para unos clientes. ¿Tendrás café? ¿Café? Creo que sí. Perfecto. Mira, es la última lata. Ajá, gracias. ¿Sabías que va muy bien con el champán? Ay, no, gracias. Será para la próxima. Hoy no traje más dinero. ¿Sí? Ajá. Lástima. Sí. Oye, quería preguntarte si sabes quién es esa mujer que vive enfrente de Vasily. Ni idea. Por cierto, ¿cómo sigues? Estoy bien. Va a tener problemas. Le daré una buena lección. ¿Qué problemas? ¿Has pensado en algo? Sí. ¿Y me vas a contar? De acuerdo. Les pagué a los borrachos Colia y Roma para que le dieran una buena lección esta noche. Te aseguro que la recordará para el resto de su vida. No debió meterse conmigo. Lo juro. ¿Entiendes? Ajá. Entiendo. ¿El cambio es para mí? Así es. Bien, te lo agradezco. A ti, gracias. Nos vemos después. ¿Cuándo bebemos el champán? Estoy impaciente. Yo te buscaré. No lo harás. ¿Estás sola? ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que estás en peligro. ¿Por qué dices eso? No entiendo. Aquella mujer de la tienda a la que... Bueno, ella quiere venganza. Y te van a emboscar en la calle o no sé en dónde. Tal vez irrumpan en tu casa. Y más vale prevenir que lamentarse. Sugiero que tomemos medidas defensivas contra ellos o algo. Eso es lo que creo. Veo que trajiste comida. Muchas gracias. Lo hice por si acaso. Entonces, ¿qué propones? ¿Que le grite a través de la calle? Pues... No necesito que me defiendas. Yo puedo protegerme sola. ¿Puedes defenderte tú sola? Sí. Pues eres como un gorrión. Creo que eres vulnerable. ¿Cómo? ¿Un gorrión? Es una pequeña ave. Dices que soy un ave. Acércate. Espera, por favor. Que vengas, te digo. Date prisa, no tengo tiempo. Y prepárate. ¿Qué? Dame tu mano. ¿Estás bromeando? En absoluto, hablo en serio. Date prisa y dame es tu mano. Es que yo... ¡Anda! Está bien, lo haré. Sin trampas, ¿de acuerdo? Sin trampas. Sujétame fuerte. Hecho. Fuerte. Sujeto tu ala con fuerza. ¿Mi ala? Muy bien, sujétala aprieta. Bien. Aprieta. Aprieta. Fuerte. Aprieta. Sí, fuerte. Ajá. A la de tres. Uno dos. ¿Eh? ¡Oh, perdiste! Es injusto. Me dijiste gorrión. ¿Y no podríamos hablar sin tanto problema? Es agradable. Sin burlarse. Ni pelear. Simplemente hablar como amigos. No.
No eres un gorrión. Eres un erizo. Con una manzana en su espalda. El erizo que anda corriendo por doquier. Sin darse cuenta de lo que lleva cargando en sus espinas. Solamente se encuentra desgastado y pinchando. Así. Eres muy extraño. ¿Cuál es tu nombre? Maxim. Tania. Es un placer, Tania. ¿Te gusta cómo va quedando? Se ve bien. ¿Te gusta? Mucho. Ajá. Sí, pero no tengo dinero para pagarte. ¿Pagarme? Hablas como si te hubieras caído de las nubes. Esto también debe repararse. ¿No sabías que algunas cosas se pueden hacer gratis? Antes lo pensaba. Pero eso fue en otra vida. Toma, te hice té de manzanilla. Muchas gracias. Manzanilla. No existe otra vida. Solo tenemos una. Las personas cambian, pero la vida no. Incluso en las peores condiciones, los seres humanos podemos elegir. Sí. Tal vez tienes razón. Oye, Tania, quiero pasear en tu barco. ¿Por qué? Yo no puedo remar. Ah, pero yo sí puedo hacerlo. Además, es hermoso allá. Y como dijiste la última vez, estoy tratando de agradarte. ¿Me entiendes? Está delicioso. Estamos en medio de la nada. Dudo que la encontremos aquí. Mira eso, parece que hoy es un buen día. Mira, los dueños de los negocios. Detente adelante. ¡Corre! ¡Espere! ¡Por favor, espere! ¿Qué es, hija? ¡No cierre! Espera un minuto. Solo necesitamos un cuarto de litro. ¿Qué quieres? ¡Danos una botella a crédito! Claro que no. ¿Cuándo pagará más tarde? Será la última. ¡Se lo juramos! ¡Lo juramos! Por favor. Nunca van a pagar. Señoritas, buenos días. Nunca van a pagar. Qué mala suerte. Hola, señorita. Hola. ¿Usted trabaja aquí? Sí, pero ya está cerrado. Tendrá que abrirlo. ¿Por qué? ¿Lo abrirá? Bien, entren. ¿Qué sucede? Nunca les ha faltado el dinero. Porque a mí sí que me ha faltado últimamente. Pero miren, todo está limpio y agradable. El servicio sanitario y epidemiológico viene regularmente. No entiendo cuál es el problema. No se preocupe. Ay, pero es que ustedes... No, es este el problema, señorita. ¿No? Entonces, ¿cuál es? ¿Ha visto alguna persona sospechosa en el pueblo recientemente? Sí, por supuesto. Es difícil ocultar algo aquí. Todos se enteran de todo. Es un pueblo pequeño. ¿Quién podría ser? Bueno, hay varias personas. Pero hay una chica sospechosa. Vive en una casa abandonada junto a la casa del viejo Vasily. Por cierto, Vasily produce aguardiente. Deberían revisarlo. Uh-huh. Está arruinando mis ingresos. Tranquila, revisaremos a todo el mundo. Se los agradezco. Usted dijo que son varios. ¿Esa chica sospechosa no está sola? ¿Llegó acaso con alguien? No, ella llegó sola. Es muy fea. La verdad es que nadie se fijaría en ella.
El otro chico también llegó solo. ¿Quién? Ya saben. Maxim. El inquilino de Vasily. Ahí está viviendo. ¿Acaso ¿Sí? él también es un vago? No, no lo es. Es un chico decente. Sí, pero es un poco extraño. ¿En qué sentido? ¿Sabe a qué vino aquí? Sí. Dijo que quería descansar un poco de la vida en la ciudad, pero yo no le creo. Es que, ¿cómo puedes descansar aquí? Ajá. Nadie nunca viene aquí a descansar. Los citadinos se morirían de aburrimiento. ¿Está en contacto con ese chico sospechoso? Al principio me estaba cortejando. ¿Sí? Sí, pero lo detuve. Por la desesperación comenzó a hablar con ese idiota. Las personas comentan que los vieron juntos por el lago hace poco. ¿Por qué lo buscan? Está evitando pagar la pensión alimenticia. ¿En serio? Sí, ha sido de gran ayuda. Gracias. Trate de mantenerlo muy confidencial. ¿Qué? ¿Cómo dice? Por favor, no lo comente con nadie. Ay, no, no. ¿A quién podría decirle? No hay nadie con quien hablar aquí. Son personas tontas y sin educación. Confiamos en usted, ¿de acuerdo? Hasta luego. ¿Hasta luego? Hasta luego. Adiós. No paga pensión. ¿Quién lo diría? ¿Qué opinas? ¿Te gusta el lugar? Sí. No apreciamos la naturaleza en la ciudad. Siempre estamos con prisa. No nos detenemos. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy administrador de una red pública. Firmo documentos y hago papeleo. Revisiones, informes, cheques. No es interesante. Lo siento. ¿Y tú? Veía algunas cosas muy bellas, pero artificiales, de gran valor. No te entiendo. Me refiero a la belleza creada por el hombre. A veces eran unas obras maestras. Trabajaba en un museo. Oye, ¿y por qué lo dejaste? ¿No hay museos aquí? Hace frío. Deberíamos volver. Por favor. Entiendo. No, no más preguntas. Tania, tranquila, respira, Tania, respira. Tania, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Estoy bien. Oye, me asustaste. Y llegamos. Al fin en casa. Te lo agradezco. Fue un placer para mí. Hace mucho que no veía tanta belleza. Sí. Es hora de irme. También me voy. Espera, solo un minuto. Seré un idiota si no te pregunto. Tania, ¿te gustaría ir a cenar conmigo? Si hubiera un restaurante o una cafetería, yo te llevaría ahí. Pero no hay nada de eso aquí.
¿Quisieras tener una cena romántica? ¿Sí? No acepto un no como respuesta. ¿De acuerdo? Regresaré enseguida. ¡En un instante! ¡Qué ahí bueno que llegaste! ¿Dónde está el dinero? Gracias, adiós, abuelo. Adiós. Por supuesto que no. Abuelo. ¿Y mi dinero? ¿Cuál dinero, viejo? Ya le pagamos, no lo recuerdo. Por supuesto, trae el rifle. Está loco, anciano. Ya no estoy bromeando. Yo... Sé lo que te digo, hijo de perra maldita. Nosotros ya le pagamos. Suélteme, suélteme. Ya, déjeme. Páguenle a mi abuelo y váyanse de inmediato. Tranquila, niña. Esa arma puede estar cargada. ¡Paguen ahora! Ahí está. Se cagaron en los pantalones. Este abuelo sí que tiene mala memoria, ¿eh? Ni le gusta hacer bromas. Ahora va. Sí, ni siquiera se disculpa. Oh, lo siento. Te dije que esto no era una buena idea. Ya, vámonos. Te dije que no era buena idea. Es peligroso. No juegues con el arma. Me la pediste tú, abuelo. Está bien, olvídalo. Buenas noches. ¿Dónde has estado? La vaca está sufriendo mucho. Necesita que la ordeñen. Pobre animal, ¿no te da pena? Vasily, estoy muy ocupado hoy. No te preocupes, Maxim Yurievich. Ordeñaré a la vaca y te daré la leche. ¿Ah? Buena niña. Muchas gracias. Ay, estúpida gallina. ¿Eh? ¿Qué demonios? Oye. ¡Esos huevos no son gratis! Vasily, por favor, son 4 huevos. Te los pagaré en la mañana. Ah, está bien, no se te olvide. Así como se te olvidó la vaca. Vamos, camina. Marta regresó. Ella es nuestro sustento familiar. Camina, bonita. También tomé un poco de leche. Viniste al pueblo a descansar, ¿verdad? Te lo pagaré después. Nos vemos. Diviértete, muchacho. Ve. Se fue a la casa de Tania. ¿Ah, sí? Y dijiste que todavía no se adaptaba aquí. Ya voy, Marta. Sabe bien cómo atraer a los hombres. Ya regresé. Tania, ¿quién te hizo esto? ¿Estás bien? Enséñame las manos. ¿Qué te pasó? Ahora vuelvo. A ese vecino. ¿Tal vez sea un cómplice? ¿En serio, amigo? ¿Qué? ¡Oiga, tranquilo! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Si se vuelven a meter con ella, me las van a pagar, ¿entendido? Dinos, ¿qué te hemos hecho? Si se les ocurre volver a entrar a la casa de Tania... ¡No hemos entrado en su casa! ¡Nosotros hemos ido a su casa! ¿Estás bromeando, hermano? Para empezar, no soy su hermano. Segundo, ¿quién entró en su casa entonces? ¿De qué hablas? No sabemos nada. Seguramente les pagaron con una botella. ¿Qué? No hace tiempo que nos terminamos. ¡Esa botella! No íbamos a lastimar a la chica. ¡Lo es juro! ¡Es una chica buena! ¡No íbamos a meternos con ella! ¡Se lo juro! ¿Dices la verdad? ¡Claro que sí! ¡Lo juro! ¿Por qué querría problemas? Todavía estoy bajo palabra. ¿Y le está diciendo la verdad? Más les vale. ¡Eres un idiota! Mm.
¿Maxim? Hola, Tania. Por fin te hemos encontrado. Kirill, ve a fumar afuera. Mi amor, ¿qué tienes? Te he extrañado. Tranquila, 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 tranquila. Te he extrañado mucho. Ahora estamos juntos, ¿verdad? ¿Eso es lo que quieres? ¿No es así? ¿Qué pasa, Tania? Mi amor. ¿Qué, acaso ya me olvidaste? Claro que no, no te olvidé. Dijiste que siempre estaríamos juntos. No recibí ni una sola carta de ti en 3 años. ¿Puedes imaginarte por lo que tuve que pasar? Todos los días soñaba con estar contigo. Tenía tantas ganas de volver a verte y mirar tus ojos. Me escapé para estar juntos. Y ahora estás aquí, pero... pero yo... no puedo más. ¿Me entiendes? ¿Un pequeño picnic? ¿Champán? Porque ahora estamos juntos. Pero para siempre. Para siempre, Tania. No quiero. Todo será como te lo prometí. No es lo que quiero. No tengas miedo, estoy contigo. No, no quiero. Has sufrido tanto, es suficiente. Bebé. Ahora eres mía. ¡Tania! ¡Yo te voy a matar! Kirill, tómalo con calma. ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Oleg, él es mi vecino. Dime cuál es el problema, vecino. ¿Tania, está todo bien? Sí. Estamos en medio de una conversación importante. ¿Te ha hecho daño? Ella es mi prometida. No estoy hablando contigo. No me ha hecho daño. Soy su futuro marido. ¿Y quién eres tú? Pues no te creo nada. Vete. ¿Qué demonios quieres, ¿eh? ¡Que te vayas! ¡Déjala en paz! Por favor, vete, Maxim. Tania. No te metas en mi vida. Por favor, déjanos solos. Ya, vete, Maxim. Vete.
Kirill, acompáñala a la salida. ¡Deja que se vaya! ¡Quieta! ¿Quieres traicionarnos? ¡Contesta la pregunta! ¿De qué estás hablando, Oleg? Deja de mentirme. Te faltaba un año en la cárcel. Sabías bien que vendría a buscarte. Me debes algo, pero decidiste quedarte aquí, ¿verdad? ¿Crees que iba a caer en ese truco? ¿Cómo es posible que te atrevas a hablarme así, Oleg? Después de que perdí 3 años en prisión, asumí la culpa por ti. No mencioné ni una sola palabra sobre ti. Detente. Siempre no. Creí que me sacarías de ahí y no lo hiciste. No soy ningún estúpido, querida. No te creo una buena persona. Eres una ladrona. ¡Ladrona! Una criminal prófuga. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Escucha. Mañana por la mañana debe estar aquí. Si no, cortaremos a tu vecino, ¿me entiendes, Tania? ¿Me has entendido? Hazme un favor. Vete con este viejo. Tiene sabor aristocrático, ¿no? Es tan puro como la lágrima de un bebé. Solo preparo buena calidad. Ya habrás emborrachado a la mitad de los aldeanos, Vasily. Eres un verdadero genio del mal. Ellos eligen si beben o no. Lo que hago es ganar dinero para Masha. Ya soy un hombre muy viejo, amigo. Debo asegurar su escuela. Una buena institución. Como una niña decente. Y eso es muy costoso. Es la única forma en la que puedo hacerlo. ¿Por qué estás ansioso? Has venido aquí para descansar, ¿verdad? Querías enfocarte en tus necesidades espirituales y escuchar tu alma. Sí, ya lo he hecho. ¿Y qué te contó tu alma? Me dijo que hago cosas que no debo hacer. ¿Y qué cosas son esas? Eso no tiene importancia ahora. Tengo que cambiar algo, buscar lo mío. Eso es cierto. No puedes quedarte en un lugar ajeno para siempre. Te harás mucho daño de esa forma. ¡Vámonos! ¿Me hiciste hablar? ¡Vamos! Tania. Tania. Soy yo. Es mi culpa. Todo lo que sucede es mi culpa. ¿De qué estás hablando? Dime, por favor. No. Estoy sola. No confío en nadie más. Pero puedes confiar en mí. Yo nunca te dejaré. Por favor, créeme. ¿Por qué debería confiar en ti? Apenas te conozco. Me llevaste en paseo en bote. Te di lástima. Y por eso me diste de comer.
con qué intención lo hiciste. ¿Crees que voy a caer en tus brazos, compasión? ¿Es lo que crees? Tania. No me toques. Tranquila. No, Tania. Maxim, por favor, vete. Son gente peligrosa. No, no te van a hacer daño, te lo prometo. Cierra la puerta con llave. Ábrela solo cuando oigas mi voz. Maxim. Y si se escapa, tranquilízate. No tiene a dónde ir. La policía la busca. Mañana tendremos el anillo. La conozco bien. Sí, la conoces, pero ¿qué pasa con ese tipo? ¿Crees que vino a tomar un té? Claro que hay algo entre ellos. Pude notarlo. Tú también tenías sentimientos por ella. ¿No lo recuerdas? Estabas muy enamorado. Pero ambos sabemos lo que realmente querías. Este tipo, tú sabes, podría tener un as bajo la manga. No, es un vecino. ¿Crees que tiene algún interés especial? ¿No has pensado que quizá él tenga nuestro anillo? Y mañana nos espere la policía. Bueno, Kirill, ya veremos mañana. Es hora de dormir. El cuello de todas formas. Estoy seguro de eso. Está bien. Sí. Vámonos. Mira lo que encontré en su bolso. ¿No te dije que tenía un as bajo la manga? Vuelve a cerciorarte. Ajá. ¿Qué pasó, Maxim? No soy Maxim. ¿Y tú quién eres? Quieto, viejo. Te traigo a tu Maxim en un rato. Dios mío. Thank you.
Tania. Tania, abre la puerta. Ya voy. Oh, Dios mío. Estoy bien. Está todo bien. Bueno, viejo. Sí, hablemos. ¿Qué me tienes que decir? ¿Sabes quién es tu inquilino? No lo sé. Es un buen chico, es todo lo que sé. ¡Eso es mío! Siéntate. Bastante dinero, viejo. Deja ese dinero ahí. Te dije que no te metieras. No debiste haberte involucrado. ¿Me escuchas? Mírame, por favor. Ay, no. Por el amor de Dios. No lo merezco. De verdad. No sabes nada de mí. Has venido aquí para descansar. ¿Por qué no me dejas en paz? Tania, quiero que me digas qué fue lo que pasó. Yo te puedo ayudar. No deberías saber nada. Tienes que irte, por favor, hazlo. No, no me iré. Primero dime la verdad. Por favor. Tal vez sea su cómplice, ¿eh? ¿Qué dices? No sé nada. ¿Nada? Nada. Si sigues sin saber nada, encontraré otra forma de hacerte hablar. No la toques. No la toques. La ha desaparecido. ¡Maldita sea! ¡Al demonio con él! ¡Vamos a ajustar cuentas con ella! ¡No! No. Hay que aclarar las cosas con el vecino. Según cuenta la leyenda, Josephine lo hizo para Sofía Glavonet cuando iban a casarse. El anillo era de una belleza celestial, pero lo más importante, tenía una especie de magia al respecto. El alma, el amor, no lo sé. En ese momento, yo estaba trabajando en esa exposición. Ahí conocí a Oleg. Me sentía tan feliz que parecía que volaba. Disculpa, esto suena tan absurdo. Por supuesto que no. El verdadero amor no es absurdo. Oleg era muy diferente en aquel entonces. Era mi mundo. Un padre, hermano, amante para mí. Dejé de escuchar a mi madre. ¿Entiendes? Suena muy serio. Fui tan tonta. Aún no sé por qué tomé el anillo. Y el arrepentimiento todavía me quema el alma. Es algo tan horrible. Escúchame. Te voy a ayudar. Cree en mí. No importa lo que pase, lo haré. Ya me has ayudado mucho. Aprendí a confiar en la gente otra vez. Todo gracias a ti. Eres un hombre honesto y noble. Te estoy muy agradecida. Pero tienes que irte. Me merezco todo lo que me va a pasar. Sé que lo merezco. Por favor, déjame. No insistas. Tengo que decirte algo, pero más tarde. No voy a dejarte sola.
deja de comer. Aquí está. Vamos. No, te muevas de aquí, viejo. ¿Me has escuchado? Sí, sí, señor. Abuelo. Abuelo. Masha. Masha. Escúchame. Ven por ayuda. Diles lo que sucede. Yo estaré bien. Tendré cuidado de esos sujetos. Oh, malditos bastardos. ¿Acaso buscas algo? ¡Masha! ¡Tania! ¡Tania! ¡Masha! ¿Qué pasó? Esa gente está amenazando a mi abuelo. Está con Maxine ahora. Voy a pedir ayuda. ¡Corre! ¡No se muevan! ¡Suéltalo! ¡O disparo! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tania, no bromees así! No estoy bromeando. ¿Sabes a quién estás defendiendo? ¡Tania, vete! ¡Yo me encargaré! ¿Sabes quién es él? ¡Tania, corre! ¡Te encontraré! ¡Claro que no! ¡Está haciendo su trabajo! ¡Kirill! Tranquila, tranquila. Está aquí para volver a meterte a la cárcel, Tania. Te lo explicaré todo después. Tania, eres una de nosotros, es un policía. Dispárale. Cállate. Conmigo irás a París y con él a la cárcel. Dime dónde está el anillo. Díselo y huye. No dejaré que te sigan. Por favor, cállate. Cállate. Todos ustedes quieren lo mismo. Solo piensan en su propio interés. ¡Quietos! ¡Vasily, márchate! ¡Este no es tu problema! ¡Todos quietos! ¡Tranquilo! ¡Que dispararé al primero quietos. Que se mueva! ¡Manos arriba! ¡Devuélveme el dinero, hijo de perra! ¡Tranquilo, anciano! ¡Aquí tienes tu dinero! ¡Dámelo! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Llama a la policía! ¡Diles que es del sargento mayor! ¡Departamento número 17! ¿Pero quién rayos es él?
sido cambiada. Introduzca nuevas coordenadas. Su ruta ha sido cambiada. Introduzca nuevas coordenadas. ¡Tania! Espera, por favor, cálmate. Ya me tienes. Vamos, dispárame, adelante. ¡Hazlo! No hay dónde correr, solo hay un pantano detrás de ti. Escúchame, por favor. Háblame, no tienes que seguir corriendo, te puedo ayudar. Tranquila, relájate, por favor. Tranquila. Prometí que te iba a ayudar. Y eso es lo que haré. Pero tienes que decirme, ¿dónde está el anillo? ¿Quieres distinguirte? Escucha, yo también estoy en una mala situación. Sí, vine por ti y es cierto, investigo tu caso. Pensaba que te atraparía y... Pero aquí me tienes. Desde que te vi, me robaste el corazón. Lo sé, es una historia absurda. Pero esa es la verdad. Somos unos absurdos idiotas. La historia se repite. ¿Qué podemos hacer entonces? Ya sabe qué hacer, oficial. No volveré a la cárcel. Prefiero morir tratando de escaparme. No, espera. Te entregarás y después veremos la forma de liberarte. Soy una criminal. No tengo otra opción. ¿Has estado en la cárcel? ¿Has comido pan con gusanos? ¿Sabes lo que es que te golpeen 7 personas al mismo tiempo? Esperaba la muerte de mi compañera de celda todos los días. O de alguna guardia de la prisión. No tengo otra opción. Hazlo. Por favor. ¡Mátame!
Tania. Escúchame. Tienes que confiar en mí, Tania. Encontraré alguna solución. Tania. Dispara. Detente. Por favor, dispara. Tania, me enamoré de ti. ¡Tania! Sujétate. Toma mi mano. Por favor, toma mi mano. Sujétate bien. Eres un policía. No me sueltes. Soy una criminal. No. No podemos estar juntos. No. Maxim. No, te lo ruego. Tania. Tania. ¡Tania! Tiene que firmar este documento. Entiendo, se lo agradezco. No encontramos el cuerpo, así que cerraremos el caso. Firme, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Esas cosas pasan. No salió según el plan. Pero tenemos el resultado. Apartado de correo 52. Oficina de correos número 3. El anillo está ahí y ella lo confesó antes de morir. Estupendo. Anímese, mayor. También es nuestro trabajo ver la muerte. Disculpe, coronel. Lo siento. Quiero presentar mi renuncia. Está loco, sargento. ¿De verdad? Casi consigue otra estrella en su uniforme. ¿Qué me está diciendo? No quiero ser responsable del destino de los demás. Me han ofrecido un puesto de profesor en la academia. Ya es hora de que comparta mi experiencia. No diga tonterías. Tome la baja. Vaya a casa y piense muy bien las cosas que me pide. No lo voy a obligar a quedarse, pero quiero que sepa que tendrá una vida muy diferente. Vida solo hay una. Disculpe, ¿está ocupado? Lo siento. Qué grosero. Sí. No, te lo ruego. Tania. 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 Espera. Por favor, respira. Respira. Tranquila. Tranquila. Dije que no te dejaría sola. Por favor, respira. Ya estás a salvo. Te quiero. Te sacaré de aquí. Thank you.
Doblado en Olympusat, México,